Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Este es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre teselaciones periódicas y aperiódicas. Teselaciones periódicas, no periódicas y aperiódicas. Entonces vamos al pizarrón y empecemos a trabajar. Este va a ser una sesión relativamente corta, pero vamos a ver qué tanto podemos hablar sobre teselaciones periódicas y aperiódicas. Vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, cuando hablamos de teselaciones periódicas, es como las que estuvimos haciendo, ¿no? Son, las podemos generar. Traslaciones en dos direcciones linealmente independiente, ¿no? Entonces, con una tesela que formemos alguna ¿cómo se dice esto? Que formemos alguna teselación periódica, podemos también hacer una que no sea periódica, es decir, que no la podamos construir con traslaciones o generar con traslaciones linealmente independientes. Entonces, déjenme mostrarles dos ejemplos. Entonces vamos a partir de una sola tesela a construir dos, de una sola prototesela a construir dos ejemplos que son uno periódico y el otro aperiódico, el otro no periódico, perdón. Entonces, aquí está, si se fijan de este lado, tenemos la misma prototesela que es una cosa de este estilo. Vamos a ponerle aquí juntito una cosa así, ¿no? Es un paralelepípedo, ¿no? Quizás un poquito más anguloso, pero es una cosa de este estilo, ¿no? Y la podemos acomodar del lado derecho en una teselación periódica que tiene esta dirección y esta de aquí
que son linealmente independientes para hacer las traslaciones, y de este lado tenemos una que es este, déjeme ver si puedo hacer un poquito más grande, ahí está, la tenemos la hacemos aperiódica, ¿no? Haciendo que converja hacia este punto. Y acá abajo tenemos estos circulitos que bien podríamos pensar que los circulitos los podríamos dibujar con el diámetro pintado de otro color, ¿no? Digamos de un rojo. Y entonces sería más claro que el diámetro es como parte de la prototesela y no no una cosa fija por esta recta externa, ¿no? Entonces, si jugamos con la prototesela, entonces volvemos el mosaico no periódico a partir de esta idea de un mosaico periódico, ¿no? Entonces, periódico que tenemos dos traslaciones linealmente independientes, no periódico que no tenemos esas traslaciones, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que una teselación sea aperiódica? Entonces vamos a decir que una teselación o un mosaico es aperiódico. Sí, las prototeselas no pueden generar un mosaico periódico. Entonces, en el caso que tenemos anterior, en este caso, estas teselaciones aperiódicas, teselaciones no periódicas, perdón, aperiódicas, ¿no? Son no periódicas. Y eso lo que nos dice es que, pues sí podemos acomodarlas de forma periódica. Entonces, este problema de encontrar prototeselas que no puedan acomodarse de forma periódica, pues tiene como varios, tuvo varios momentos, ¿no? Entonces, un primer momento donde se abordó esto es en 1966, es medio de risa, pero está interesante la cosa. Una persona llamada Robert Berger encontró un conjunto de 20.426 prototeselas que formaban una teselación aperiódica. Entonces, digo que es medio de risa porque, pues es como decir, si te encuentras una cantidad suficientemente grande de prototeselas que no puedas acomodar tan adecuadamente, pues un poco vas a estar como en esa idea, ¿no? ¿Cuántas más, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre nos podemos hacer o que siempre vale la pena hacerse es si se puede hacer con menos, ¿no? ¿Y qué tan menos? ¿Cuál es el mínimo? Entonces,
Aquí tenemos un conjunto de 6 prototeselas que se descubrieron, digamos, en 1971 por alguien de apellido Robinson. Entonces Robinson encontró estas 6 prototeselas. Con las cuales se puede generar una teselación aperiódica, ¿no? Entonces, déjenme buscar un ejemplo de una teselación de Robinson. Perdón. Entonces, esta de aquí es una teselación de Robinson. Acá abajo está, ¿no? Se puede ir ahí acomodando. Entonces usamos esas 6 prototeselas para acomodarlas de tal manera que evitamos que tengamos traslaciones generadoras, ¿no? Entonces, otro nombre que va a aparecer mucho en esta parte de teselaciones aperiódicas es el de Roger Penrose. Entonces, igual en los 70s, no estoy seguro en qué año, Penrose encontró varios prototeselas de... con dos, ¿no? Encontró tres conjuntos de 2 prototeselas aperiódicas. Entonces vamos a verlas. Aquí está. Este es lo que se llama el P1. Si se fijan, las prototeselas aquí son estos rombitos, pentágonos regulares, y tenemos esta especie como de estrellas, ¿no? Entonces aquí no son 2, son 1, 2, 3, 4 prototeselas, ¿no? Entonces en este caso tenemos P1, el Penrose 1, son 4 prototeselas. Dejémoslo simplemente en proto. Vamos a ponerlo tantito para acá. ¿No? Entonces son 4 prototeselas. Este es que les voy a mostrar. Es el P2. ¿No? Déjenme ver si puedo acercarme un poco. Ahí está. Entonces, si se fijan aquí, tenemos 2 tipos de prototesela. Una es, este es el P2, son 2 prototeselas. Una que se llama el papalote,
o cometa, que es una cosa de este estilo, justo como forma prototipo de papalote. Sí, y tenemos unos que se llaman dagas, que esos ya las había usado antes, o dardos, ¿no? Entonces con esas dos va formando distintas figuritas. Unas pueden ser, a ver, aquí están. Estos son el papalote y el dardo, ¿no? Con esos dos puede ir formando distintas teselas. Entonces, este de acá, que son cinco papalotes pegados alrededor, son le llaman el sol. Esta pues es una estrella, que son cinco dardos pegados. Podemos pegar dos papalotes y un dardo. Y demás, cada una de estas tiene su nombre particular. Y entonces cada una de estas teselas con las que podemos construir a partir de dos prototeselas nos sirve para hacer un mosaico distinto, todos aperiódicos. Y para el mosaico 3 se usan dos rombos, pero estos rombos van a tener la forma de como de un rompecabezas, ¿no? Entonces ahí están esos dos rombos, y con esto se puede ir armando. Que claro que aquí la regla de pegado es este va a ir aquí, o este va a ir de este lado, ¿no? Y con esos dos se pueden ir haciendo distintos arreglos. Perdón, no lo estoy mostrando. Aquí está, ahora sí. Entonces tenemos esos dos rombos de rompecabezas con los que se puede formar un mosaico aperiódico. Que ese es el P3, ¿no? Entonces, ligeras modificaciones de eso. Por ejemplo, aquí tengo otro. Podemos ir teselando el plano de distintas formas, todas aperiódicas. Bien. Entonces, el mínimo de Penrose es 2. Aquí tenemos una más completa, justo con el P2. Entonces, el mínimo de Penrose son 2 prototeselas para generar un mosaico aperiódico. Y en el 2023 se encontró una prototesela que podía generar solita un mosaico aperiódico. Entonces, déjenme, les muestro ya nada más, es lo último. Lo vamos a poner un poquito más grande, vamos a ponerlo grande en el pizarrón. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta es una prototesela del 2023. De hecho, hubo mucha alaraca con este resultado. No me acuerdo quiénes son los autores. Ahorita les digo con cuidado.
Y es como esa especie de camiseta, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Esa es la prototesela. Con esa única prototesela se puede generar un mosaico aperiódico, ¿no? Entonces, una sola prototesela aperiódica. Y bueno, y únicamente tenemos rotaciones de esta cosa, y alguna reflexión por ahí, pero no hay traslaciones, ¿no? Y todas son como rotaciones engarzadas en los mismos puntos. Y entonces no estás generando ninguna traslación extra, ¿no? Entonces esta fue una plática rápida sobre teselas aperiódicas. Pues con esto ya cerramos la parte de geometría euclidiana, por fin, y vamos a empezar a hacer cosas afines y proyectivas en la próxima sesión. Probablemente algo muy rápido de geometría afín y nos vamos hacia geometría proyectiva, ¿no? Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.